La artista Soledad Penalta, recientemente incorporada a la Real Academia Gallega de Bellas Artes, presentó esta mañana en la Sala Alterarte del campus de Ourense una exposición llamada Utopía o Distopía, diseñada en exclusiva para esta ubicación. Un tiempo de concentración y meditación permíteme transformar o aceiro, cortén e o ferro normal nunhas formas manuscritas unhas e outras non, que aquí vedes, formas que son as mesmas respostas e o meu persoal lenguaxe. Soledad es escultora desde 1972. Disfruta sucesivamente del trabajo con cerámica, cerámica de alta temperatura, refractarios, fundición de bronce, fundición de hierro, hierro en planchas soldadas, escultura de gran formato para exterior. Su obra es su propio lenguaje.